estas asesoras españolas lideran un proceso que podría ser histórico para Colombia, con la elegancia de un dueto muy sincronizado. Primera vez que Colombia está tan cerca en nado sincronizado de poder llegar a unos olímpicos, y si podemos ser nosotras las que demos esa oportunidad de que se abran esas puertas para Colombia, pues lo haremos. Desde hace un año y medio, Mónica y Estefanía llevan una sincronía exitosa, pero todos los movimientos no son tan perfectos como algunos piensan. Mónica es la que más recocha, pues no recocha, es la más extrovertida, nos alborota de alguna forma, por decirlo así, más alegre. Yo soy como la más seria. La segunda fase de los chequeos selectivos es el trabajo más exigente durante esta época. Son pruebas en agua que miden todas las capacidades físicas de las nadadoras. Son pruebas duras que realmente nos llevan como al límite y ver cómo el cuerpo de cada nadadora reacciona al final de las pruebas. Es un entrenamiento de técnica, de posiciones básicas, de correcciones de postura, de detalles. Estamos haciendo una técnica de detalles, siempre buscando la máxima altura. Pruebas antropométricas, psicológicas, habilidades en el agua y figuras contiene ese trabajo que busca consolidar el mejor dueto de cara al Nacional Interligas de Barranquilla y Juegos Suramericanos.